Hoy he tenido que decidir quién va a ser mi novio definitivo. Así que 3, 2, 1. Yo me quedo y seré el novio de Ari. Seré yo el que me quede con Ari. ¡Alta! ¡Que tienes que solucionar este problema ya! Lo sé, Martina, lo entiendo. No, pues que estás aquí parado, ¿ves? Martina, ¿por qué te estás poniendo tan farruca conmigo? Pues porque es que Ari está que quiere darle un puñetazo a Oliver. Oliver igual, Ari estresada. ¿Qué pasa, sí, tío? Vale, vale, yo me voy a solucionar todas las cosas. Pero ya, yo tal. Quiero que te quedes aquí porque si no, la que te lías a dar puñetazos con todo el mundo eres tú, ¿eh? Así que cálmate un poquillo porque la cosa se está poniendo un poquito tensa. Ari, ¿sabes que hoy ha llegado el día de que tú elijas entre Javi y Oliver? Sí. Vale, chicos, os tengo que contar que hoy se va a liar pardísima porque básicamente Javi y Oliver se quieren matar entre ellos. Algo sabía de eso porque lo he visto un poco y Javi me ha comentado incluso que quiere hacer un combate de boxeo. A mí Oliver también me ha dicho que quería hacer un combate de boxeo. La cosa es que no podemos permitirlo, por lo cual yo no sé qué hacer y Martina, vamos, está echando literalmente fuego, por lo cual necesito hablar un segundo con Nacar y después un segundo con Franela. Nacar, vente un segundo. A ver, Nacar, la cosa es que Ari se tiene que decidir entre un chico ya, o Javi o Oliver, por lo cual hoy va a ser el día definitivo. Si hoy elige a Oliver, se queda con Oliver. Si hoy elige a Javi, se queda con Javi. Pero a ver, ¿no había elegido ya a Javi? Si Oliver se había ido. No, porque Javi también se había ido. Pero Javi ha vuelto y Oliver también ha vuelto. Pero Oliver ha vuelto después de que Ari le dijera que sea Javi. Entonces Ari está saliendo con Javi. Si está saliendo con Javi, ya no sale con Oliver. Y si no sale con Oliver, pues Oliver no tiene que venir. Se tiene que ir para su casa y no volver más. No, porque ahora mismo Ari no sabe ni a quién elegir. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para solucionar todo esto? Porque lo tengo que solucionar. Yo creo que con Oliver puede estar mejor que con Javi. Entonces yo le diría a Javi amistosamente que se fuera. Y hablaría con Ari para preguntarle si quiere estar con Oliver. Y si quiere estar con alguien, porque a lo mejor quiere estar con Javi ni quiere estar con Oliver. A ver, a lo mejor los echa a los dos hoy, pero no lo sabemos. Esa es la cosa. O sea, ¿con quién tengo que hablar yo? Yo creo que tenías que hablar primero con Ari y que te diga lo que realmente quiere hacer. Vale. Si te dice que no quiere estar con ninguno, pues hablas con los dos y le dices, oye, chicos, os tenéis que ir. Y si no, si Ari te dice que quiere estar con uno o con otro o tiene dudas, pues hablas con los dos y hagan algún tipo de juego o algo para que Ari se decida. Vale, Nacar, grandes consejos. O sea, ahora voy a hablar con Franela, después con Ari y después voy a solucionar el tema de los novios. A ver, Franela, se está liando pardísimo porque básicamente hoy ya te digo que hoy va a haber una pelea que la gente, vamos, va a estar súper mega ultra cabreada porque hoy Ari va a tener que elegir entre Javi y Oliver. Hoy, no, con el que se quede, se quedará para siempre, 100%. He hablado con ella. Y esas son las cosas que hemos decidido. Todavía no he hablado con ella profundamente qué es lo que quiere hacer exactamente, pero necesito que tú me digas a quién prefieres, a Javi o a Oliver. Personalmente, yo me quedo con Javi. Y Naka ha dicho que se queda con Oliver. Pues habrá que ver qué pasa en el combate. Es que ellos no se pueden pelear, o sea, a puñetazos, unos niños de 10 años. Es totalmente imposible. ¿Tú crees que yo tengo que hablar con Ari para solucionar este tema? ¿O tú crees que Ari a lo mejor no quiere ni estar con los dos? Yo creo que tendrías que hablar con los dos, hablar con Ari e intentar llegar a un punto de acuerdo. Vamos, que tengo que hablar con absolutamente todo el mundo, ¿no? Básicamente. Me gusta, me gusta, me gusta. Me voy a hablar con Ari. A ver, Ari, ¿estás ultra mega rayado aquí? No sé, Artos. Es que me aburro y además estoy súper rayado. Yo lo entiendo, o sea, la cosa es que he hablado ya con varias personas porque hoy es día de hablar, hoy es día de reflexionar y es día de saber las opiniones de absolutamente todos. La pregunta gorda es, ¿qué vas a hacer? Lo tengo claro, pero te lo diré al final del vídeo. No, yo lo quiero saber ahora. Pero te lo diré al final del vídeo. Yo lo quiero saber ahora, Ari. No te lo voy a hacer. Pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me lo quieres decir? Vale, ¿yo puedo hacer algo para que no me lo digas al final y me lo digas ahora, por ejemplo? Sí, pero tienes que hablar con todos y recuperar información. O sea, tú tienes claro con quién te vas a quedar. O sea, ¿tú quieres que yo con quién hable? Con todos. Bueno, Ari, yo lo único que te digo es que si hay una pelea a puñetazos entre Javi y Oliver, a mí no me eches la culpa. No, pero yo tampoco te daré la culpa, Arta. Venga, va, vete a hablar con Javi ya. Vale. No sé qué le pasa a estas niñas, pero están ultra mega revolucionadas. Me quieren reventar, echan humo, echan fuego. Yo tengo miedo. Javier, no te voy a decir lo que estamos haciendo, pero yo necesito que me contestes un par de preguntas. Del 1 al 10, ¿cuándo te gusta Ari? 12. Vale, ¿por qué te gusta exactamente? Porque, no sé, baila muy bien también. La personalidad suya se parece mucho a la mía y pues nos parecemos mucho. Y cuando yo tengo un problema, ¿sí? Ella me ayuda. ¿Sí? Y yo la intento también ayudar cuando ella tiene un problema. Vale.
Vale, o sea que solamente le quieres a mi hija para que te cuente sus problemas y que tú le cuentes sus problemas. Pero sí, eso no. Es muy feo, Javi, eso está muy feo. No, yo la quiero porque es guapa. Javi, la estás cagando, o sea, solamente la quieres porque es guapa. Que no, por todo, o sea, porque es guapa, porque la personalidad que tiene, pues se parece mucho a la mía y yo creo que pegamos bastante. Vale, con Ari lo entiendo. Ahora, ¿qué pasa con Oliver? Yo si Ari está feliz con Oliver, yo lo acepto. Ya me dará rabia, pero yo lo acepto. O sea, tú me estás diciendo que si hoy Ari elige a Oliver, tú lo aceptarías, te daría rabia, pero te irías a dormir tranquilamente. Claro, si Ari está feliz, yo lo acepto. Uy, bien, buen hombre, Javi, buen hombre. Me gusta, Javi, tus respuestas. Voy a hablar con tu contrincante. Oliver, ha venido el señor de la muerte. O sea, yo he venido a hablar contigo de unos temas un poquito polémicos, ¿no? Porque la verdad es que se está liando desde que habéis vuelto a casa muchísimo. Claro, así como no se va a liar si es un cerdo. La pregunta gorda es, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Ari? Un 10. Un 10. Pues, ¿sabes que Javi ha dicho un 12? Bueno, pero a ver, un 12 no está... A ver. Lo mejor, entonces, ¿le quiere más que tú? La pregunta seria es, ¿por qué te gusta Ari? ¿Cuáles son las cualidades que te hace que mi hija te guste? Pues, guapa... O sea, que solamente la quieres por su cuerpo. Ya está, chicos. Es que eres bobo. Ya está. No, no soy bobo. Yo te estoy preguntando las cosas y tú me estás contestando. Pues ya está, pero... Espérate, siguiente, que te... siguiente. Habla. Atractiva, inteligente, me gusta cómo viste, todo, súper, o sea, guapa. Te gusta absolutamente todo, sí. O sea, para ti es perfecta. Sí. Ari, hoy tú sabes que va a elegir a uno de los dos. La cosa es, ¿qué pasa si elige a Javi? ¿Tú qué harías? Pues la verdad que me... no lo sé. Hombre, si Ari prefiere a Javi, pues obviamente te echará de casa, digo yo, ¿no? Y bueno, me gustan tus respuestas, Oliver. Yo me tengo que hablar con una señora que está muy echando fuego y cosas muy extrañas. Señora, voy a pasar, ¿eh? No, no me mates, ¿eh? ¡Déjame en paz! ¡Pero Martina! ¡Que me dejes! ¿Pero por qué estás así conmigo? ¡Que me dejes! Si soy buena gente. Hola, Martina. Tranquilízate. Yo entiendo que estés aquí todo rayado, todo hecho, pero levántate, hombre. Levántate, que eres una señora que le gusta estar cabreada, ¿o qué? Contigo sí. Yo entiendo que te estés cabreada, muy cabreada. Yo que sé lo que tú te pasa a ti en la cabeza, pero se ve que te gusta estar cabreada aquí con la vida. La pregunta seria es, Martina, ¿tú a quién prefieres? ¿A Oliver o a Javi? A ninguno de los dos. Pues entonces, ¿qué hago yo con la vida? Te digo lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Te lo digo. Tú eres el responsable de que Javi y Oliver estés aquí. Y ahora no me vengas con milongas de que quiero yo hacer. Porque tú, si hubieses querido, no los hubieses dejado entrar y esto no habría pasado. Pero estás así tan enfadada conmigo porque yo soy un buen hombre, un samaritano, que quiere simplemente arreglar las cosas de su casa. Porque es que nos vamos a ir de esta casa y te vas a quedar con el recuerdo de estar cabreada. Pero bueno, tú ahora por lista vas a arreglar tú la situación, ¿vale? Tú encantada, yo le meto dos puñetas. No, tú te quedas aquí. Martina, tú te quedas aquí, tranquilita. Porque llevo aquí todo el día metida. Sí, pero vas a hablar ahora mismo con Ari, después con Javi y después con Oliver. Vale. ¿Te parece bien? Y lo solucionas tú. A ver qué pasa, ¿sí? Venga, vale. Pues vete por ahí. La única solución de que Martina esté tranquila, de que solucione ya el problema, porque es que literal Martina está echando fuego, no, lo siguiente. Vale, Javi, vas a ser la primera persona en hablar ahora mismo con la chica de fuego. Yo iría con cuidado. Martina... Te he traído aquí a uno de los concursantes de nuestro concurso de citas. Yo, como si no estuviera, ¿vale, Martina? Yo simplemente estoy aquí para vigilar que no pase absolutamente nada. Doctora Martina, hable con su paciente. ¿Por qué has venido aquí? Pues porque estoy con Ari y quería hablar con ella un rato, ¿no? Vale. ¿Tú sabes que Oliver está aquí? Sí. La violencia no es la solución. Bien hecho, doctora Martina. Bien, perdona, ¿eh? A la próxima te vas a tomar por ti. Vale, doctora, echa fuegos. Yo me callo. Yo te recomiendo que no seas violento. Porque a la Ari, si ve eso, se va a estresar más, se va a agobiar y se va a ir. ¿Tú quieres que se vaya a la Ari, que estemos todos depresivos? Pues entonces no uses la agresividad. Ya, pero... No, pero nada. Que te amenaza, le dices al Oliver. Oye, mira, tú mismo, si me quieres pegar, pégame. Y la Ari verá que eres un buen chico, no verá que eres un violento. ¿Me entiendes? Vale, pues ya te puedes ir. Doctora, voy a por Oliver, ¿vale? Hazle caso, ¿eh? Tú hazle caso, ¿eh, Javi? Porque la doctora Martina tiene muy buenas palabras. Aunque no tenga el título, tenga 10 años. Sí, nosotros nos vamos ya. Antes de cruzar esa puerta, te digo que hay una doctora muy estresada y yo, que tú, le haría caso. ¿Doctora? Sí, es una doctora. Hola, doctora Martina. Hola. ¿Qué? ¿A qué esperas?
¿Ves, Oliver? Yo ya te he avisado. ¿Por qué has venido aquí hoy? Para recuperar a Javi, a Ari. ¿Sabes que Ari y Javi están saliendo? Sí. Y a ti te echamos. Bueno, no, perdona, señora doctora Martina. Bueno, están entre medio. No están saliendo, es todo un bulo. La cosa, ¿tú quieres volver a reconquistar a Ari? Sí. ¿Y qué pretendes hacer para reconquistarla? Pues echar a Javi. Así que tú crees que la violencia... No, violencia no, perdona. Echar a Javi es violencia. Él me echó, pues yo le he hecho. Qué inocente. ¿Tú te piensas que echando a Javi, Ari va a caer rendida a tus pies? No lo sé. Entonces, ¿qué propones que haga? Escúchame, vas a decirle cosas bonitas, vas a estar tranquilo y no te vas a alterar y no vas a formar caos, que sé que a ti te encanta formar caos. Si Javi te amenaza, te pega, tú no le vuelvas, te quedas quieto, porque Ari va a ver que se nos das un par de violentos y va a pasar a Ari y se va a ir. Ya te puedes ir, es que no te quiero ni ver. Bueno, Oliver, te acompaño a la puerta. ¿Y ahora a quién traigo, señora? Trae a Ari, por favor. Vale. A ver, Oliver, yo no sé, pero está ahora mismo echando fuego. ¿Qué? Tú vete lo más rápido posible. Ari, ¿sigue rayada? Sí. Pues ahora mismo vas a desrayarte con una doctora. Dirás, ¿hay una doctora? Y yo te diré, sí, la doctora Martina. Ríete, pero de verdad, tú entra y hazle caso. Mira. Hola, doctora Martina. Siéntame en la silla. Una silla, privilegios, ¿no? Yo me... No, tú en el suelo. ¿Ves? A mí me trata mal. La cosa es, ¿tú a quién prefieres? ¿A Javi o a Oliver? Lo diré al final del vídeo. Yo ya he hablado con Javi y con Oliver. Ambos me han dicho cosas muy diferentes. Tú lo sabes, es confidencial. Bueno, tampoco tan diferentes. Los dos quieren conquistarte, pero ellos tienen maneras inapropiadas, digamos, ¿no? Exacto. Javi, por un lado, piensa, bueno, que te va a conquistar. Expectativas muy altas. Oliver ha venido y dice que quiere echar a Javi. De hecho, casi no va a solucionar el problema, que tú no vas a caer rendida a sus pies para que eche a Javi, ¿no? Imagino. Yo he llegado a un punto sobre mis observaciones. He llegado a una conclusión de que los dos tienen obsesión. ¿Y si traemos a Javi y a Oliver y que lo soluciones? Vale, quedaose que yo los voy a buscar. Bueno, sentaos en el suelo. Los chavales. Juntos. Espera, primero voy a hablar yo un momento con Ari. Chavales, cuidado, ¿eh? Están locas. Yo también tengo mucho miedo, están locas. Tu tipo, ¿y si se pegan? Yo soy la que se paro. Tú me ayudas. Soy contra, mete mierda. Chavales, esto es muy fácil. Que no os vais a pegar, sino que vais a decir un par de frases y Ari va a decir de una maldita vez a quién prefiere. Exacto. Y va a echar al otro, ¿vale? Así que, Oliver, tú puedes decir una frase para convencer a Ari de que se quede contigo. Y tú, Javi, igual. Así que tienes literalmente un minuto. Y esto va a depender a quién va a echar. Tú empiezas. Vale, ahora vamos a hacer un test entre de gomillas, ¿vale? ¿Cuál es mi color favorito? Morado. Un punto, Javi. ¿Cuál es mi signo zodiacal? Sagitario. Joder. Madre mía, tú, Javi está, vamos, a fuego. ¿Cuál es mi deporte favorito? Natación. Tenis. Uy, bo. Muy bien, muy bien. Ojo. Oliver 1, Javi 2. Siguiente. ¿Qué prefiero, pañuelo o diadema? Pañuelo. Diadema. Esto es pañuelo. Vale, Javi, ahí la has cagado gordamente. Última pregunta, va. ¿A quién creéis que prefiero? ¿A Javi o a Oliver? A mí. ¿A mí? Error. Chicos, yo le digo, decir la frase y Ari, creo que es hora de acabar con esto. Básicamente, yo ya te lo dije desde el primer día que te vi. Fue amor a primera vista y te quise desde el primer día. Y este es un cerdo y no creo que te valore tanto como te valoro yo. Uy, Ari se ha puesto muy roja, ¿eh? Javi, tu turno. Yo te quiero desde el primer día que te vi en clase. No amor a primera vista, sino cuando te empecé a conocer, porque a mí me gusta tu personalidad, porque me ayudas en mis problemas y yo te ayudo en los tuyos, o lo intento. Cuando lo dejamos, sé que estuviste con Oliver un poco para olvidarme, yo creo, y que ahora si volvemos, pues lo intentaré hacer mucho mejor que ya como hay de sobra. Ha sido de sobrado, me gusta tu actitud, Javi. Así que, Ari, tú lo tienes claro. Así que, chicos, veniros. Vamos a la puerta y, Ari, vas a tener que echar a uno de estos dos. Atentos a lo que va a pasar ahora mismo. Hoy he tenido que decidir quién va a ser mi novio definitivo. Así que, 3, 2, 1. Y si queréis saber a quién ha elegido Ariadna y a quién ha echado, lo tenéis toda la primera línea de descripción o justamente por este emoticono. Ir corriendo porque vais a alucinar con todo lo que ha pasado. ¡Correr!